Me rindo ante ti con todo mi ser y mi amor. Te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús. Me rindo ante ti con todo mi ser y mi amor. Te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús. Me rindo ante ti. Bendito seas, Jesús, dueño del tiempo y de la historia. A ti sea la gloria y la honra. A ti te rinda honor toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo y que todos podamos proclamar que tú eres Dios y Señor de nuestra historia. En este momento de oración, Jesús, en el que nos disponemos, a la hora santa propia de cada jueves, pedimos sobre nosotros la luz y la gracia de tu Santo y Divino Espíritu que venga sobre nosotros, que abra nuestro entendimiento, nuestra voluntad, que todo nuestro ser esté orientado hacia ti y que podamos reconocer tu bondad infinita sobre nuestra vida sobre el tiempo en el que vivimos benditas las obras que realizamos si las realizamos en tu tiempo si no lo perdemos si no lo desperdiciamos si no lo mal logramos benditas las obras señor si en tu tiempo trabajamos servimos entregamos la vida. Dispongámonos, pues, y supliquemos a Dios que derrame sobre nosotros la unción de su Santo y Divino Espíritu, que venga y que posea nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y que todo nuestro ser esté invadido de su luz, de su gracia, de su bendición. Suplicamos a ti, Señor, que soples, que exhales nuevamente tu espíritu, como lo has hecho a lo largo de todos los siglos, sobre quien así lo pide y así lo solicita. Las obras no son nuestras, las obras las hemos realizado gracias a tu divina luz que desde dentro nos ilumina, nos orienta, nos capacita para que obremos en la voluntad divina. Pidamos pues la efusión del Santo y Divino Espíritu sobre nosotros, diciendo: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, riega la tierra en sequía, sane el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero, reparte tus siete dones. Según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y dadnos tu gozo eterno. Dios mío, quiero detenerme en este momento y agradecerte por el tiempo que me has dado. Gracias por cada día que despierto con la oportunidad de vivir, aprender y crecer. Gracias por cada instante que es un regalo y reconozco la belleza que hay en cada uno de ellos. Te agradezco por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en tiempos difíciles. Gracias por las personas que han compartido su tiempo su dinero, su cariño conmigo, por los recuerdos que hemos creado juntos, por el amor que nos rodea. Ayúdame Señor a valorar cada momento y a no dar por sentado el tiempo que tengo, que cada día de este 2024 que he vivido, pueda agradecerlo y que lo utilice aún en estos pocos días que quedan sabia y responsablemente, disfrutando de lo sencillo y lo aprendido extraordinariamente en lo cotidiano de cada día. Quiero ser consciente de cada experiencia y poder vivir con gratitud todo lo que me das. Te pido también que me des la sabiduría para priorizar lo que realmente importa, para estar presente en la vida de quienes me necesitan y para hacer de cada día una oportunidad para vivir plenamente, pero ante todo para hacer el bien. Gracias Dios mío por el tiempo que siempre pueda recordar su valor y vivirlo en su plenitud. Amén. ven a iluminar nuestros sentidos ven a iluminar A nuestros fieles ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Nuestros pastores ven a iluminar. Nuestro trabajo ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Nuestros esfuerzos ven a iluminar. Nuestro pecado ven, ay Abrazo inmenso de paz para todos ustedes, mis queridos amigos, queridos fieles, los que conmigo en esta noche contemplamos el rostro de Dios, su propio Hijo, hecho carne, hecho presencia, vivo entre nosotros. Gracias por estar conmigo y por. Hacer parte de este grupo de adoradores fieles de cada jueves. Te saludo a ti que estás en casa, que estás triste, tal vez enfermo, que estás liberando batallas, guerras interiores, las cuales quieres defenderlas con Dios y desde Dios. Si estás encerrado viviendo una soledad, si vives literalmente solo dentro de los muros de tu apartamento, que allí llegue la luz y la paz de Dios a través de esta hora santa, de este tiempo sagrado que juntos vivimos. Les voy a proponer que nuestra reflexión o nuestra catequesis la orientemos en torno al tiempo. De alguna manera nosotros los seres humanos vivimos preocupados porque perdemos dinero, porque perdemos la salud, porque perdemos una empresa, porque perdemos y perdemos y perdemos. Y sí, es verdad, esto nos preocupa y nos angustia, pero hoy los voy a invitar a que hagamos nuestra reflexión en torno a lo que casi nunca pensamos. Perdemos el tiempo. Y perder el tiempo es perder la vida misma. Perder el tiempo es perdernos a nosotros mismos. Y ello nos tendría que angustiar y preocupar más. También sabemos que vamos ya casi que finalizando el tiempo litúrgico en la vida cristiana. El año civil lo vamos a terminar el 31 de diciembre y lo estaremos iniciando el 1 de enero del 2025 con el favor de Dios. Pero el tiempo litúrgico tiene una dinámica totalmente distinta porque la Iglesia... No vive para el tiempo cronológico, o la iglesia no celebra la fe en el tiempo, solamente en el tiempo cronológico, en un tiempo agendable. La iglesia celebra el misterio de la fe en el tiempo de Dios, en una palabra muy bella que se dice en el Kairos. El Cairós de Dios, esto es el tiempo perfecto. Pues bien, a la luz de esto, vamos a hacer nuestra catequesis a la luz del tiempo cairótico. El 30 de noviembre será un sábado, al mediodía, ese día será el fin del año para la liturgia, y en las primeras vísperas, de ese mismo 30 de noviembre ya estaremos mirando al domingo 1 de diciembre que será el año nuevo con el tiempo del adviento. Entonces los quiero llevar y los quiero motivar a la reflexión en lo que significa vivir el tiempo de Dios, vivir para Dios, programar la vida desde Dios. Orientar nuestros proyectos desde Dios. No vivir sometidos, agobiados, angustiados, desesperados y por lo tanto cansados solamente por programar la vida en el tiempo cronológico. El cronos es el tiempo sucesivo. Acostarnos, levantarnos, trabajar, dormir, comer volver a acostarnos, volver a levantarnos y vivimos en un cansancio, en una prisa, para llegar a la conclusión de que terminamos desgastados y no hicimos lo que teníamos que hacer. Iniciemos, iniciemos pues nuestra reflexión. Ojo pues, queridos televidentes, queridos míos, vivir desde Dios el tiempo que tenemos, implica cultivar una relación profunda con Él y encontrar significado y propósito en su presencia. Los voy a invitar entonces a que nuestra catequesis la trabajemos. Ustedes ya conocen un poco mi estilo para la hora santa. Bueno, también para la Eucaristía. La Eucaristía siempre me gusta. Reflexionarla o predicarla con dos puntos. La hora santa me gusta trabajarla estilo decálogo. Diez palabras para nuestra reflexión. La primera, vamos a trabajar el tiempo y vamos a reflexionar todo lo que hemos hecho este 2024 desde Dios. Padre, yo no viví desde Dios, listo, entonces te me vas a programar. Para que el 2025 no lo programes o no salgas al balcón del tiempo a inventar o simplemente a rebuscar a ver qué cae o qué llega. Desde Dios programemos la vida. Desde Dios programemos nuestra existencia. Un decálogo, 10 puntos. Para vivir el tiempo y saberlo, saberlo administrar. Uno, busca a Dios en todo. Que Dios no sea el último, Dios es el primero y en todo. Comienza tu día con oración y meditación. Busca la presencia de Dios. En cada momento, reconoce la soberanía de Dios sobre tu vida. Qué hermoso que tu día no lo empieces con una palabra sucia, negativa, pervertida, sino que tu balbucear en la primera hora del día. ¿Y cuál es la primera hora del día? el mismo instante en el que abres tus ojos y te sientes con vida y que tú puedas decir simplemente esto, Dios mío, Dios mío, gracias por la vida, gracias por respirar, gracias porque me puedo levantar, pero también ofrece tu día y dile, Dios mío, no sé lo que será este día, pero de tu mano vamos con lo mejor, de tu mano vamos con lo máximo, de tu mano Señor, aun las pruebas y las dificultades, seré capaz de asumirlas, seré capaz de, de enfrentarlas. Y mira qué hermoso es esto, reconocer que tú no eres Dios. Que simplemente eres una criatura sometida a la contingencia. Esto es, al cansancio, al dolor, a la enfermedad, al fracaso, al hambre, al frío, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. ¿Te das cuenta? Qué bello es reconocer la soberanía de Dios. Él es Creador, nosotros, Hechura de sus manos. 2. Vivir según su voluntad. Qué hermoso, qué hermoso. Y te voy a presentar el modelo humilde de una criatura que sabe que no, las cosas no se hacen bajo la soberbia propia. Y bajo el programa propio sino todo bajo la voluntad divina y ese modelo sabes cuál es la santísima virgen maría el arcángel la sorprende bendita tú mujer poseída por la gracia divina serás madre del salvador y María en su humildad y en su simpleza dirá, pero ¿cómo será esto? Yo no vivo, yo no tengo un programa ya realizado con hombre alguno. Y le diré el ángel, no te angusties, porque tú eres favorecida de Dios. Esto lo hará Dios, la gracia divina en ti. Ah. Y entonces viene ella la sierva de Dios y perdónenme como yo la llamo a ella, mi muchacha, viene ella, la humilde, la sierva, mi muchacha bella, y va a decir, entonces aquí está la sierva del Señor, que se haga en mí tu voluntad. Esto es demasiado bello una criatura que ha sido elegida y predestinada y ella simplemente decir, no será como yo diga, será como la voluntad divina, así me lo indica. Pero podemos pensar también en la oración del Maestro, en la oración de Jesús en el huerto cuando ya estaba ultimando toda su obra terrenal, cuando Él es tentado, cuando Él es atraído por la fuerza del mal, para que renuncie al plan de su Padre. ¿Y qué dirá Él? Padre, yo no, yo no entiendo aún por qué padezco este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y saben que es hacer la voluntad de Dios, es simplemente confiar mis propios planes en Él, lanzarme a Él y desde Él poder tener fuerzas para asumir todo lo que Él mismo me ha confiado. Esto es demasiado lindo, obedece los mandamientos de Dios, busca la guía del Espíritu Santo y entonces entenderás lo que es hacer su divina voluntad. 3. Confía en su providencia, confiar en que Dios no me abandonará, no me dejará solo, de que por más que pudiera ser pesada la vida, en Dios, confiando iré caminando. Esto es lindo. ¿Qué estás viviendo en este momento de tu vida? Enfermedad, aprietos económicos, desempleo, la traición de un ser amado, la muerte de tus seres queridos, la vida se te cerró. Y entonces, hoy a ti te digo: confía y espera en el Señor. Confía en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Y ese plan perfecto, tal vez no lo entiendes ni lo ves ya. Pide esa sabiduría, pero no dudes, confía. Reconoce que Dios es tu proveedor. Y te quiero llevar a viajar a la Sagrada Escritura. En el libro del Génesis, cuando Abraham, puesto a prueba, sacudido por la incertidumbre, es atraído por Dios, Dios lo desafía, Dios lo lleva al límite, cuando lo pone a que le ofrezca en sacrificio a su propio hijo Isaac. Y van juntos al monte del sacrificio. Está la leña, está a punto de ser sacrificado el pequeño hijo. Y le preguntará a él en su inocencia a Abraham su padre, Padre, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y le responde a Abraham. Dios proveerá. A pesar de Abraham sentirse arrinconado sobre una situación y sobre una decisión, Él sabe que en el último minuto Dios proveerá y Dios dará lo necesario para resolver la situación. Qué necesario es aprender a confiar que es necesario es aprender a esperar vámonos con una cuarta cultiva la gratitud sabes que es caminar en el tiempo de Dios ser agradecidos y no estar reclamando y no estar renegando y no estar maldiciendo y no estar pensando que todo te lo mereces y que todo tiene que llegar a labios pedir. Mientras te revuelcas en pesadillas, en amarguras o en desdichas, ve todo aquello que Dios ha proveído y agradece, agradece cada día, agradece la salud. Agradece el trabajo, agradece la familia, agradece la fe, agradece el trabajo. Expresa la gratitud de tu corazón orando tanto que Dios te ha dado. Cantemos pues y que el canto sea también una manera de orar agradeciendo cuanto Dios te ha dado. Si veo amanecer, Ahí estás tú, si veo anochecer, ahí estás tú. Si veo la flor crecer, ahí estás tú. Si escucho la humildad de la lluvia al caer, Señor mi Dios, ahí estás tú. Y tú siempre estarás Ahí donde yo esté Porque tú eres así Sencillamente así A donde iré que no estés tú Si siento libertad Bajo la luz del sol Si en primavera voy Cantando mis canciones porque estás dentro de mí. Si sufro alguna pena, oigo tu voz que dice: Ten confianza, estoy contigo, estoy aquí. Continuemos nuestra catequesis. Vámonos con un quinto punto de este decálogo bello para nosotros aprender a vivir el tiempo en Dios. Quinto, vive el presente. Oye, vives tan atormentado por un pasado que ya pasó, vives tan pendiente de un futuro que no ha llegado y estás descuidando el hoy que Dios te da. No te me olvides de esto que en muchas oportunidades me has escuchado decir y seguramente a otros sacerdotes, Dios vive en un eterno presente, Dios salva hoy, Dios te perdona hoy. Dios te redime hoy, Dios te abraza en su consuelo infinito hoy. No te preocupes por un mañana que aún no tienes. No te golpes ni te hieras tal vez en la vergüenza de un ayer que ya pasó. De esas frases simples del Papa Francisco nos sirven de apoyo para esta reflexión. El pasado, pisalo y para adelante. Toda vergüenza, todo pecado, toda equivocación, si has aprendido de ello y lo has confesado con humildad, ya suelta tu pasado. No te aferres a un mañana que no llega. Apasiónate y vive en plenitud el hoy, mirando fijo a Dios, confiando en que Él santifica y acompaña tus obras. 6. Cada día vívelo con un propósito nuevo y mejor. Ojo pues, cada día vívelo con un propósito nuevo y mejor. La vida no puede ser una acumulación de tristezas, de equivocaciones, de angustias. Y hoy repito lo de ayer. ¿Y qué fue lo que hice ayer? Nada. Entonces, ¿qué haces hoy? Nada. Y la vida es un drama y la vida es un cúmulo de decepciones y de angustias. Cada día proponte hacer algo nuevo. Establece metas que honren a Dios y por lo tanto si honran a Dios sentirás la dicha, sentirás la complacencia de cómo su Hijo está honrando y glorificando a su Señor, a su Creador. Utiliza y programa cada día para hacer el bien, para hacerle el bien a alguien. No salga solamente a inventar, no salga solamente a buscar tu beneficio, tu complacencia, tu seguridad. Sí, vale la pena que tú también estés bien para hacer el bien, pero no te quedes mirándote a ti mismo como la medida de todas tus obras, porque serás demasiado pequeño ante la maravilla que significa hacerle el bien a alguien. Y fíjate esta otra recomendación tan bella de este sexto, sexto punto. Cultiva relaciones que te edifiquen en el bien, en la bondad, en la fe, en la oración. No te hagas al lado de personas oscuras, dañinas, tóxicas. Todo lo contrario, lo dice la misma palabra y ha sido refrán y ha sido sabiduría de nuestras mamás. Al que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Siete, descansa siempre en paz. Sabes que en la oración de la iglesia, la llamada oración de completas, tenemos una oración muy bella que se hace en la noche ahora señor puedes dejar a tu siervo irse en paz la noche es la imitación de la, de la propia muerte y no te estoy diciendo que te tienes que asustar o acostar agobiado o tomar ya pastillas para poder dormir no te me vayas a llenar de nervios porque llega la noche Ay, es que el padre Wilson Lopera dijo que cada noche me llega la muerte, hey, pues, o sea, calmado. Es mirar en clave de confianza que lo más parecido a la muerte es eso de la noche, porque nos despojamos de nuestras seguridades, porque nos despojamos de nuestras fuerzas, nos desconectamos de nuestros saberes para tirar nuestra vida, no solamente a una cama, sino tirar, y válganme esta expresión en el mejor sentido, tirar nuestra vida en las manos de Dios para que en su paz, en su sombra, cobijados por su misericordia, nosotros descansemos, recuperemos fuerzas y al día siguiente poderlo vivir en esa esperanza y en esa alegría cierta, descansar en paz, confiar en que Dios tiene el control, descansar en su paz y así liberarnos del estrés, de la desesperación y de la angustia. Reconoce que Dios es tu refugio. Y que en Él vas a recuperar fuerzas para un nuevo día. 8. Aprende de la sabiduría bíblica. Quieres vivir correctamente tu vida. Quieres aprender a administrar el tiempo. Es que tú puedes administrar muy bien tu, tu dinero. Pero si pierdes tiempo, estás perdiendo. Ojo pues, medita y aprende de la sabiduría bíblica. Padre, ¿qué es eso? Lee y medita algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Aprende de los ejemplos bíblicos, la prudencia, la humildad el servicio, la perseverancia, cuántas formas de vida, cuántos estados de vida nosotros pudiésemos aprender si nos hiciéramos más frecuentes, orantes de la palabra de Dios. Comparte tus pensamientos y tus sentimientos en ratos de oración ante Jesús sacramentado. ¿Cuántas parroquias en nuestra ciudad de Medellín, en nuestra amada tierra de Colombia y seguramente en tantos otros países tienen las capillas de adoración permanente a Jesús e Eucaristía? Saca 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora y vete a hablar con Él eso es aprender sabiduría bíblica y espiritual nueve cultiva la comunión esto es la oración te mantiene en comunión con Dios como una unidad esto también me lo has escuchado afirmar muchas veces nadie puede decir que tiene relación con Dios, sino ora. La oración es el lenguaje, la oración es el iPhone o el Samsung o la red social. La oración es el medio por el cual nosotros nos mantenemos, permítanme la expresión, conectados. ¿Quieres tener conectividad espiritual? ¿Saca tiempo para orar? Si tú no tienes un celular y en tu celular tienes descargadas todas las aplicaciones que te permiten navegar el mundo digital, tú no eres una persona digital. Asimismo, tú no puedes tener relación, comunión con Dios si no has descargado en tu vida la aplicación que se llama oración. Ora y estás conectado con Dios. Ora y estás conectado con tus seres queridos. Ora y estarás conectado con tu propio corazón, con tu propia historia, con tu propio yo. Contigo mismo estarás conectado si tú cultivas el lenguaje de la oración. Sabes, solo desde la oración podrás escuchar a Dios. Y vámonos con la décima para que vayamos concluyendo. Esto es muy lindo, esto es muy fuerte a propósito de ir concluyendo el tiempo litúrgico en la iglesia para recibir el año nuevo con el adviento. Una palabra fundante en el tiempo del adviento, vive con esperanza, esto es, confía en la promesa de la vida eterna. La esperanza no es para que mañana me resuelvan una situación puntual, rápida, eficaz. La esperanza es la dicha de una vida que no termina ni siquiera con la muerte la esperanza de la vida eterna vive con la esperanza de que serás resucitado en Cristo Jesús tú no puedes estar mirando solamente para un cementerio tú debes de estar mirando es a Cristo Jesús vencedor de la muerte y que en él transformarás tu vida mortal a la vida inmortal. Lo que hemos aprendido del apóstol Pablo, esta morada terrenal se deshace, pero construimos una morada eterna en el cielo. Reconoce que Dios tiene eternidad para ti, eternidad para que no se apague tu vida aún si estás viviendo te entrego tres frases muy bellas la una la primera desde San Agustín vivir para Dios es vivir para siempre la segunda la tomamos del salmo 46 Dios es nuestra esperanza y nuestro refugio. Y la tercera de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, vivir en Cristo es vivir en plenitud. Vivir en Cristo es vivir en plenitud. Hasta acá pues, estos puntos de reflexión con este decálogo, no vivir solamente el tiempo cronológico, sino vivir también el tiempo de Dios. Concluyamos con la oración de la noche. Señor Jesús, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí ante tu presencia, mi alma se eleva hasta ti para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas las fuerzas de mi ser. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón Señor, ten piedad de mí. No quiero en esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, eternamente gratuita, Señor. Te doy gracias, Maestro Bueno, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso y cercano me has cuidado, como una madre a lo largo de estas horas. Señor, a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Envíe el ángel de la paz sobre mi vida, relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Maestro Fiel, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en brazos de su madre. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Amén.